Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. We're going to open up our Bibles to the book of Acts. Capítulo 1. Chapter 1. Y leemos el versículo 3. And we will read verse 3. Hechos 1, 3 lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acts 1:3 reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Yo le he puesto por tema este mensaje. Pruebas indubitables e infalibles. I put as a theme to this message, undoubted and infallible proofs. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. And seated, we will bow down our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para adorarte. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, dice la Biblia. Brethren, the Bible says, que después que Jesús resucitó de los muertos, that after Jesus rose from the dead, se presentó vivo durante 40 días. He presented himself alive during 40 days. Con muchas pruebas indubitables e infalibles de que había resucitado de los muertos. With many undoubted and infallible proofs that he had risen from the dead. Cuando nosotros leemos la Escritura, when we read Scripture, encontramos 11 apariciones en el Nuevo Testamento. We find 11 appearances in the New Testament. Ahora, yo personalmente creo, I personally believe, que hubo más apariciones, that there were more appearances, que no aparecen registradas en las Sagradas Escrituras, that we don't find registered in Holy Scripture. Pero qué tremendo es pensar, but how tremendous it is to think, que el Señor estuvo 40 días, that the Lord was 40 days, apareciéndose vivo a sus discípulos, appearing himself alive to his disciples, y presentando disciples, pruebas convincentes de que había resucitado de los muertos, and presenting convincing proof that he had risen from the dead. Vamos a considerar algunas de esas apariciones. Let us consider some of those appearances. Y algunas de esas pruebas. And some of those proofs. En el orden que yo pienso que se desarrollaron. In the order that I believe were developed. La primera que yo quiero mencionar. The first one that I would like to mention. Está en Juan capítulo 20 verso 1. Is found in John chapter 20 verse 1. Donde dice la Escritura que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro siendo aún oscuro. Where Scripture says that the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark. Marcos 16:1 dice que María Magdalena iba acompañada de otras dos mujeres, María la madre de Jacobo y Salomé. Mark 16:1 says that Mary Magdalene was accompanied by two women, Mary, the mother of James, and Salome. Y la Escritura dice que habían comprado especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. And Scripture says that they had bought aromatic eso está en spices, el verso 1. To anoint him. Se habían preparado de antemano. They had prepared beforehand. Y muy de mañana. And very early, cuando aún estaba oscuro, before it was even dark, salieron rumbo al sepulcro.
they went towards the tomb. Marcos 16:3 dice que mientras iban, ellas se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? Mark 16:3 tells us that as they walked, they asked themselves, who is going to remove the stone? El versículo 4 dice que la piedra era muy grande. It says in verse 4 that that stone was too big. Y siempre que yo leo esto en la Biblia, and every time I read this in scripture, me pregunto, ¿dónde estaban los discípulos varones? I ask, where were the male disciples? Hermano, nosotros tenemos que admitir, brethren, we have to admit, que en la mayoría de los casos, that in the majority of the case, las mujeres muestran más aplicación y más interés por las cosas espirituales que los hombres. Women demonstrate more application and interest for the spiritual things than the men do. Aquí vemos tres mujeres valientes y atrevidas. And here we see three brave and daring women. Que temprano en la mañana, that very early in the morning, siendo aún oscuro, being yet dark, salieron rumbo al sepulcro, went out toward the tomb, para ungir el cuerpo del maestro, to anoint the body of the master. Juan capítulo 20 verso 1 dice que cuando llegaron cerca del sepulcro vieron removida la piedra. John chapter 20 verse 1 tells us that when they drew near to the tomb they saw that the stone was already removed. Y cuando María Magdalena vio eso, dice la Biblia que corrió. And when Mary Magdalene saw this, the Bible says that she ran. No corrió en dirección al sepulcro, sino en dirección opuesta al sepulcro. She didn't run toward the tomb, but she ran opposite the tomb. Y dice que fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, esto es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. And in John 22, it says that she ran and came to Simon Peter and the other disciples whom Jesus loved and said to them, that was John, they have taken away the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him. Fíjese que no se le ocurrió pensar que Jesús había resucitado de los muertos. Notice that it didn't occur to her to think that Jesus had risen from the dead. ¿Por qué nos preguntamos? Why we ask ourselves? Juan 29 lo dice. John 29 tells us. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Y el verso 3 dice que salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. And verse 3 it says that Peter and John went toward the tomb. Y el verso 4 dice que Pedro y Juan corrían juntos, pero que Juan corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. In verse 24 it says that they both ran together, but Peter ran ahead toward the tomb. Y Juan bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí y dice la Biblia, pero no entró al sepulcro. And John, when he went down, stooped down and looked in and saw that the linen cloths laying there were laying there, but yet he did not go in. Luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y también vio los lienzos puestos allí. Then Simon Peter came following him and went into the tomb and he saw the linen cloths lying there. Y dice que vio también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. It says that they also saw the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Esto es lo que Pedro está viendo dentro del sepulcro. This is what Peter is seeing within the tomb. El verso 8 dice que entonces Juan se animó y entró también al sepulcro y vio aquel cuadro, los lienzos puestos allí, y creyó, dice la Biblia. In verse 8 it says then that John, he became encouraged by this, he went into the tomb as well, and also saw and believed. Tal parece que Juan se puso a pensar. It seems that John began to think. Si alguien se hubiese robado el cuerpo del Señor, if someone had stolen the body of the Lord, no iba a ser tan tonto como para detenerse a desatar y desenvolver el cuerpo y dejar los lienzos puestos allí. He would not be so dumb as to unravel the body and fold everything neatly on the side. En aquel tiempo era, esa era la costumbre. At that time, that was the custom. Envolver el cuerpo de los muertos en lienzos. To wrap the body in linen. El lienzo era una tela de lino fino o de algodón.
This was a cotton material, fine cotton material. En aquel tiempo era también la costumbre atar con vendas las manos y los pies de los muertos. At that time it was also a custom to wrap around the bodies and the feet of the dead person. Por eso es que nosotros vemos que cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. This is why we see when Jesus rose Lazarus from the dead. En Juan 11:43. In John 11:43. Dice que Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera. It says that Jesus told Lazarus, come forth. Y en el verso 44 dice que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. In verse 44 it says that he who had died came out bound hand and foot with grave clothes. And dijo, his face was wrapped with a cloth. Y Jesús dijo desatarle y dejarle ir. Porque esa era la costumbre. Atar las manos y los pies con vendas y envolver el cuerpo del muerto en lienzos. And Jesus said to them, loose him and let him go. This was the custom, to bound the hands and the feet of the dead person in grave clothes. Así que cuando Juan entró al sepulcro, this is why when John went into the tomb, y vio los lienzos puestos allí, and saw the grave clothes placed there, entendió que nadie iba a detenerse para desatar y desenvolver el cuerpo del Señor. He understood that no one else would have detained to unwrap the body of Jesus. Y dejar los lienzos puestos allí. And place the grave clothes there. Y fue así que cuando Juan vio aquel cuadro, and when John saw this picture, creyó. He believed. Creyó que Jesús había resucitado de los muertos. He believed that Jesus had risen from the dead. Y que el cuerpo glorificado del Señor, and that the glorified body of the Lord, había traspasado los lienzos, had gone through those linen clothes, y los había dejado puestos allí, and left them there placed. En Juan 11:25, in John 11:25, Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Jesus had said, I am the resurrection. En Juan 10:18, in John 10:18, dice que nadie le quitó la vida, sino que él voluntariamente la puso, tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Says that no one took his life, but he voluntarily gave it. He had the power to lay it down and had the power to take it again. Y así lo hizo el Señor. And this is what the Lord did. Porque él es y él era y él es la resurrección y la vida. Because he was and he is the resurrection and the life. Ahora bien, María Magdalena era una mujer que vivía profundamente agradecida del Señor. Now Mary Magdalene was a person who lived profoundly grateful to the Lord. Agradecida por lo que el Señor había hecho en su vida. Grateful for what the Lord had done in her life. La Biblia dice en Marcos 16:9 que el Señor le había echado fuera 7 demonios. It says in Mark 16:9 that the Lord had cast out 7 demons from her. Y antes de conocer al Señor, and before she had known the Lord, María Magdalena vivía atormentada por demonios. Mary Magdalene lived tormented by demons. No tenía gozo ni tenía paz en su vida. She did not have joy nor peace in her life. Pero llegó Jesús. But Jesus came. Y todo cambió. And everything changed. Porque cuando Jesús llega, todo cambia. Because when Jesus comes, everything changes. Sí, Señor, yo sé que aquí hay personas que pueden testificar eso. I know that there are people here who can testify of this. Que antes de conocer al Señor vivían atados. That before knowing the Lord, they lived bound. Vivían en esclavitud. In slavery. Pero cuando conocieron al Señor, fueron puestos en libertad. When they came to know the Lord, they were set free. Porque el Señor vino eso. Because the Lord came for a buscar y a salvar lo que se había perdido. To seek and save that which y a libertarnos lost. De la esclavitud del pecado. And to save us from the slavery of sin. Lo que el Señor hizo con María Magdalena, what the Lord had done with Mary Magdalene, lo hizo también con nosotros. He also did with us. Porque Él no ha cambiado. Because He hasn't changed. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. He is the same yesterday, today and forever. Y Romanos 2:11 dice, and Romans 2:11 says, que el Señor no hace acepción de personas. That there is no partiality in lo God. Que hizo por María Magdalena, what he did for Mary Magdalene 2000 años atrás, 2000 years ago, lo hace también contigo, amigo que me escuchas. He will also do it for you. Porque el Señor no ha cambiado. Me.
Because the Lord has Él not nunca changed. Cambia. He never changes. La Biblia dice en Santiago 1:17. The Bible says in James 1:17. En él no hay mudanza ni sombra de variación. That in him there is no move or shading or shadow of light. Pues María Magdalena vivía agradecida del Señor. Mary Magdalene lived appreciative of the Lord. El Señor le había dado propósito para vivir. The Lord had given her purpose to live. Y ella expresó su agradecimiento. And she expressed her gratitude. Y su devoción al Señor. And her devotion to the Lord. No solo cuando este vivía, sino aún después de su muerte. Not only while he lived, but even after his death. Por eso vemos. This is why we see. Que aún después que Pedro y Juan se fueron del sepulcro. That even after Peter and John left the tomb. La Biblia dice en Juan 20:11. The Bible says in John 20:11. Que María se quedó junto al sepulcro llorando. That Mary stood outside by the tomb weeping. Y mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. And as she wept, the Bible says that she stooped down and looked into the tomb. Y en el verso 12 dice que cuando miró y vio vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo del Señor había sido puesto. And in verse 12 it says that when she looked in, she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet where the body of Jesus had lain. Y los ángeles le dijeron a María. And the angels told Mary. Mujer, ¿por qué lloras? Woman, why are you weeping? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. And she said to them, because they have taken away my Lord and I do not know where they have laid him. Dice el versículo 14 que cuando dijo esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era el Señor. It says in verse 14 that when she said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? And Jesus said, woman, why are you weeping? Who are you seeking? Cuando yo leo esto, yo entiendo que el Señor tenía y tiene sentido de humor. When I read this, I understand that the Lord had and still has a sense of humor. El Señor sabía por qué estaba llorando. The Lord knew why she was weeping. El Señor sabía quién estaba buscando. The Lord knew who she was seeking. Sin embargo, Él le hace la pregunta. But still he asked the question. Para ver la reacción de ella. To see her reaction. Y dice la Biblia que ella pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. And the Bible says that she, supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Y ahí fue que Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella, le dijo, Raboní, maestro. And this is when Jesus told her, Mary. And she turned and said to him, Raboni, which means teacher. Así que usted puede imaginarse. So you can imagine. La reacción de María cuando vio al Señor. The reaction of Mary when she saw Jesus. Yo me imagino que ella se lanzó sobre él. I can imagine her falling on him. Para abrazarlo. To embrace him. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. And the Bible says that Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. Esto a mí me parece interesante. This is very interesting to me. Porque Mateo 28:9 dice que ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Because Matthew 28:9 tells us that they embraced his feet and worshipped him. Así que usted se puede imaginar estas tres mujeres sujetando al Señor. So you can imagine these three women holding the Lord down. Y no querían soltar. And not wanting to let him go. Yo aprendí que la expresión no me toques en este texto quiere decir no me detengas. I have understood that the word in this text that says don't cling to me means do not detain me. El Señor le estaba enseñando a estas mujeres. The Lord was teaching these women. Que su relación con nosotros creyentes ahora.
that the relationship with us, his relationship with us as believers now, va a ser diferente. Was going to be different. No se va a relacionar con nosotros con un cuerpo físico y visible. He was no longer going to relate to us with a physical and visible body. Sino que se va a relacionar con nosotros por medio del Espíritu Santo. But he was going to relate to us through Holy Spirit. Y Juan 20:18 dice. And John 20:18 says, que entonces María Magdalena fue para dar las nuevas a los discípulos. That Mary Magdalene went to give the good news to the disciples. De que había visto al Señor. That she had seen the Lord. Y que le había dicho todas estas cosas. And that he had told her all these things. Y Marcos 16:11 dice que los discípulos, cuando oyeron que él vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. In Mark 16:11 it says that the disciples, when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe her. El único de los discípulos que había creído, the only one of the disciples who had believed, había sido Juan. Was John. Porque dice la Biblia que él creyó cuando vio los lienzos puestos allí. Because the Bible says that he believed when he saw the grave clothes placed there. La Biblia dice, the Bible says, en Lucas 24:11, in Luke 24:11, que a los demás discípulos, aparte de Juan, that the other disciples, aside from John, les parecía locura las palabras de las mujeres y no las creían. The words of the women to them seemed like crazy idle tales, and they did not believe them. Y Tomás, que era uno de los discípulos, and Thomas, who was one of the disciples, se fue aún más allá. Went even more. En su negativismo. In his negativity. En su incredulidad. In his unbelief. Él dijo en Juan 20:25. He says in John 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger in the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Hermano, ¿no se parece eso a nosotros? Brethren, doesn't that seem like us? Nosotros muchas veces dudamos y no creemos la palabra del Señor. Many times we doubt and do not believe the word of God. Y ese era el ambiente entre los discípulos. And this was the environment among the disciples. Un ambiente lleno de duda y de incredulidad. An environment full of unbelief and doubt. Pero aún así, but even so, Jesús no se detuvo. Jesus did not detain himself. El Señor siguió haciendo apariciones y manifestándose vivo a sus discípulos. He continued to make appearances and manifesting himself alive to his disciples. Qué interesante, amados hermanos. How interesting. Como les dije al principio, la Biblia registra 11 apariciones. As I said in the beginning, the Bible registers 11 appearances. Y yo creo que hubo mucho más apariciones que 11 apariciones. And I believe there were many more than 11 appearances. En Lucas 24:13. In Luke 24:13. Jesús se le apareció a dos que iban camino a Emmaús. Jesus appeared himself to two who were walking on the way of Emmaus. Sígame de cerca. Follow me closely. Cuando yo leo esto, a mí me parece que Jesús se estaba divirtiendo. When I read this, I really think that the Lord was enjoying himself. Yes. Los dos que iban camino a Emmaús. Those who were walking toward Emmaus. Dice la Biblia. The Bible says. En Lucas 24:14. In Luke 24:14. Que iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. That they were talking among themselves about all the things that had occurred. Estaban hablando de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. They conversed about the death and passion of our Lord Jesus Christ. Cómo había padecido mucho en Jerusalén. How he had appeared in Jerusalem. Y el versículo 15 dice que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se apareció y caminaba con ellos. In Luke 24:15, it says that as they talked among themselves and reasoned among themselves, Jesus appeared and went with them. Ellos al principio no le reconocieron. At first they did not recognize him. Entonces Jesús les dijo en el verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes?
Then Jesus told them in Luke 24:17, "What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?" Y respondiendo uno de ellos le dijo, "¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido?" And they answered him, "Are you the only stranger in Jerusalem who do not know the things that have happened?" ¿Se imagina, hermano, cómo se sentía el Señor mientras hablaba con estos hombres? Imagine how the Lord may have felt when he spoke to these two men. El Señor le dijo, "¿Qué cosas? ¿De qué ustedes están hablando?" The Lord said, "What are you guys talking about?" Y ellos dijeron, "De Jesús Nazareno." Verso 19, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. And they responded, "The things concerning Jesus of Nazareth, who was prophet, mighty in deed and word before God and all the people." Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿No has oído acerca de esa noticia? And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. Have you not heard of these things? Y ellos decían, and they said, verso 21, "Nosotros esperábamos que él redimiera a Israel. Y hoy es el tercer día que esto ha acontecido." In verse 21, they said, "We were hoping that he was going to be the one to redeem Israel. But this is the third day and it has not happened." Y luego dijeron, "Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día," o sea, antes que amaneciera, "fueron al sepulcro." And they said, "But we did encounter some women who went to the tomb while it was still dark." Y como no lo hallaron, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. And since they had not seen his body, they came back saying that they had seen visions of angels saying that he lives. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Estaban hablando de Pedro y Juan. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. And some of our own went to the tomb. They were speaking about Peter and John, and they went to see if he was there, but they had not found him. Y cuando ellos están hablando de todas estas cosas, and as they are speaking about all of these things, entonces Jesús les dijo en el verso 25, "Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho." The Lord said to them, "Oh, foolish ones and slow of heart to believe in all the prophets have spoken." ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Hermano, a mí me llama mucho la atención el verso 27. Verse 27 draws my attention, brother. Dice que el Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. It says that the Lord, beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. A mí me hubiese gustado haber estado allí. I would have loved to have been there. Para escuchar esa disertación. To have heard this dissertation. Al Señor hablando de todos los profetas. The Lord speaking about all of the prophets. Que hablaron acerca de su primera venida. That had spoken about his first coming. Y cómo todas esas profecías se cumplieron al pie de la letra. And how all of those prophecies had come to pass. Todavía ellos no le habían reconocido. They still did not recognize him. Y dice que cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba más lejos. And it says that when they arrived to the village where they were going, the Lord did as if he was going ahead. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, "Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado." Y dice que entró Jesús pues a quedarse con ellos. It says in verse 29, "But they constrained him, saying, 'Abide with us, for it is toward evening and the day is far spent.' And he went in to stay with them." El verso 30 dice, y aconteció que estando sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Now it came to pass as he sat at the table with them that he took bread and blessed and broke it
and gave it to them. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Were opened and they knew him. Mas el Señor se desapareció de su vista. And he vanished from their sight. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba y nos abría las escrituras? And they said to one another, did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the scriptures to us? Mire qué interesante. Look how interesting. Entonces ellos levantándose que en aquella misma hora no se fueron a dormir. It says that they rose up that very hour and they didn't go back to sleep. They didn't go to sleep. Levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 apóstoles reunidos y a los que estaban con ellos. Instead, they returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Saying the Lord is risen indeed and he has appeared to Simon. Entonces el verso 35 dice que entonces los dos que iban camino a Emaús contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. And they told them about the things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. Y mientras ellos aún hablaban estas cosas, en aquel preciso momento, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Now as they said these things in that precise moment, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, peace to you. Mira lo que dice el verso 37. And look what verse 37 says. Entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. But they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit. Hermano, se espanta cualquiera. Wouldn't anyone be terrified and frightened? Se espanta cualquiera que una persona aparezca en un lugar donde están cerradas las puertas. That someone would appear at a place where the doors are closed. Y mire lo que el Señor le dice, que el verso 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Look what it says in verse 38, he said to them, why are you troubled and why do doubts arise in your hearts? ¿Por qué ustedes piensan que yo soy un espíritu? Why do you think that I'm a spirit? Verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. In verse 39, he said, behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have. Y dice la Biblia, and the Bible says, que diciendo esto, les mostró las manos y los pies. That when he said this, he showed them his hands and his feet. Y fue entonces que llamó a Tomás. And at that moment he called Thomas. Eso está en Juan 20:27. We find this in John 20:27. Dice que llamando a Tomás le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. It says that he called Thomas over and said, reach your finger here and look at my hands and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. El Señor le reprochó su incredulidad. The Lord reproached his incredulity. Y dice el verso 28 que entonces Tomás exclamó y dijo, Señor mío y Dios mío. And it says in verse 28 that Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Y el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. And the Lord said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, hermanos, and yet have believed. Hermanos, en ese grupo estamos nosotros. Brethren, we are among those who believe. En el grupo de los que no hemos visto, pero hemos creído. Among those that have not seen, but have believed. Regocíjese porque somos bienaventurados. Rejoice because we are blessed.
Y dice la Biblia en Lucas 24:41. And the Bible says in Luke 24:41. Que como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, dice que Jesús comió, dice el verso 43, en presencia de ellos. It says, while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, have you any food here? Hermano, este es el mensaje. Brethren, this is the message. Yo leí todos esos textos bíblicos para llegar a este punto. I read all of these passages of scripture to get to this point. Los discípulos no podían entender. The disciples could not understand. Como estando las puertas cerradas. How the doors being closed. Jesús apareció en medio de ellos. Jesus appeared among them. No podían entender. They couldn't understand. ¿Cómo es que atravesó paredes sólidas? How is it that he went through solid walls? Y luego nosotros lo podemos palpar. And then we can touch him. Es interesante que usted sepa esto. It is interesting for you to know this. Y que usted entienda. And understand que Jesús no estaba allí en espíritu, that Jesus was not there in spirit, ni tampoco estaba en su cuerpo físico de antes, nor was he in his prior physical body. Jesús estaba allí con un cuerpo diferente. Jesus was there with a different body. Un cuerpo que dice la Biblia que es incorruptible y de gloria. A body that the Bible says is incorruptible and of glory. Un cuerpo que no se sujeta a limitaciones físicas. A body that is not limited to physical limitations. Pero que puede realizar funciones físicas. But that can do physical things. Un cuerpo que atraviesa paredes sólidas. A body that can go through solid walls. Como si fuese un espíritu. As if it were a spirit. Y luego tiene el poder de materializarse. And later has the power to be materialized. Y se puede tocar y palpar. And can be touched and felt. Puede caminar, comer y sentarse. You can walk with him and sit with him. Y un cuerpo que cuando se toca. A body that when you touch it. Encontramos que tiene carne y huesos como el cuerpo nuestro. We find that it has flesh and bone as ours. Así que yo quiero decirles en este día, so I want to tell you today, que el cuerpo que tiene el Señor Jesucristo en este momento, that the body that our Lord Jesus Christ has at this moment, es un cuerpo que no se cansa. Is a body that does not grow weary. Es un cuerpo que no se enferma. Is a body that does not get sick. Es un cuerpo que no se debilita. Is a body that does not get weak. La muerte no tiene potestad sobre ese cuerpo. Death has no power over that body. Y yo le pregunto en esta hora, and I ask you at this time, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener un cuerpo así? How many of you would like to have a body like this? Yo estoy aquí para decirles, I am here to tell you, que ese un cuerpo así puede ser suyo, that a body like this can be yours, con tan solo creer en Jesucristo, by just believing in Jesus Christ. Jesús dijo en Marcos 9:23, Jesus said in Mark 9:23, que al que cree, todas las cosas le son posibles. That to those who believe, all things are possible. Y el Señor ha prometido. And the Lord has promised. En Filipenses 3:21. In Philippians 3:21. Que en su segunda venida. That in his second coming. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea un cuerpo semejante al de la gloria suya. He will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body. Cuando el Señor venga en su segunda venida, when the Lord comes in his second coming, la Biblia dice en Primera de Corintios 15:51, the Bible says in 1 Corinthians 15:51, que seremos transformados, that we will be changed, en un abrir y cerrar de ojos, in a twinkling of an eye. Y este cuerpo corruptible, dice el verso 53, se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. And in verse 53 it says, for this corruptible body must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:17, que seremos arrebatados. Cuando Él venga en su segunda venida, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. And it says in the Bible in 1 Thessalonians 4:17, that when he returns again, we will be caught up together with him in the air and meet the Lord, and thus we will always be with him. Y otro punto importante acerca de esto.
And something very important about this. Está en 1 Corintios 15, 20. We find in 1 Corinthians 15, 20. Que dice que el Señor es primicia de los que durmieron. That it says that the Lord is the first fruit of those who have fallen asleep. En otras palabras, in other words, Él fue el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible de gloria. He was the first one to rise with an incorruptible body of glory. El verso 23 dice, in verse 23 it says, luego los que somos de Él resucitaremos con cuerpos incorruptibles en su segunda venida. Later, those who are His will rise again with an incorruptible body of glory in His second coming. Así que yo pregunto, ¿cuántos somos de Él? So I ask, how many of us are of Him? Asegúrese de que usted es de Él. Be sure that you are His. Para ser de Él, to be His, usted tiene que recibirlo y aceptarlo como su Salvador. You have to receive and accept Him as Lord and Savior. Mira, hay personas que se afanan por las cosas perecederas de esta vida. There are people who tire over the things that fade away in this life. Trabajan incansablemente por la comida, por el vestido, por el dinero y por las cosas materiales del mundo. They work tirelessly for food, for clothing, for money, for the material things of this world. No buscan a Dios. They do not seek God. No sacan tiempo para el Señor. They do not take time for God. Yo estoy aquí para decirles, and I'm here to tell you, que cuando les sorprenda la muerte, that when death surprises these la people, muerte los separará de todo aquello por lo que se afanaron y trabajaron. Death will separate them from everything that they tired for and worked for. Y sufrirán pérdida total. And they will suffer total loss. Pero yo estoy aquí, but I'm here, para enfatizar, to emphasize, y para decirle, and to tell you, que lo único de valor eterno, that the only thing that is of eternal, es lo de Dios, is of God. Yo le exhorto, I exhort you, a buscarlo a Él, to seek Him, a servirle a Él, to serve Him, a empeñar todo su amor en Él, to put all your love on Him. Y usted va a ver que en el día que viene, and you will see that in the day to come, usted va a ser recompensado, you will be rewarded, su galardón será grande en los cielos, your reward will be great in usted va a tener salvación y vida eterna, you will have salvation and eternal. Así que yo le exhorto, venga a Él, so I exhort you to come to Him. Humíllese delante de Él. Humble yourself before confiese Him. Sus pecados. Confess your sins. Y usted va a encontrar que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. And you will find that He is faithful and just to forgive you of your sins and cleanse you of all sin. Lo que hizo por María Magdalena, what He did for Mary Magdalene, lo hace también por nosotros. He also does for us. Porque Él no hace excepción de personas. Because He shows no partiality. Él no ha cambiado. He has not changed. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. He is the same yesterday, today and forever. Dios te bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May the peace of God be with you.